caminhoso do seu lar, e que passou, ele está 98% de ouvido de Kadesh Shem Hashem, um de los Shem Hashemot de Sefer Torah. Se vai perguntar essa pergunta normal, Sefer Torah, um café escreveu todo totalmente, terminou, é Pasul. Todos os trabalhos de meses, não há nada que fazer, não há Shem Hashem com Kiddushah, uno é Pasul. Pero por una cosa grande como Sefer Torah completo, tomarlo la Gemizá no está fácil. Entonces nosotros decimos poquito, ayudó a mí una persona aquí para buscar mucho Sexbeca para decir de Escasher. ¿Qué es el motivo? Uno, él no sabe si era el nombre Yuske Babke o Elohim. Alef Lamed Hei Yud Babke. Entonces, porque hay discusiones poskim, si está de Kadesh Shem Shema, Shem Hashem, en todos los nombres, o solamente Yudke Vavke. La halajá, seguro todos. Aval, hay discusión. Algunos dicen que Elohim puede decir que Kiddush Hashem. Uno. Segundo, según el premegadim que Kiddush Hashem, es quien ayuda si es de Rabanán o de Oraita. Então, se o primeiro-gadim tem dúvida se é de Rabanan ou Doraita, temos dúvida se este problema é problema de la Torá ou problema de Rabanan. Segundo. Terceiro. Ele antes escreveu, começou a escrever o Sefer Torá, ele disse todos que eu vou escrever o Shem Gdusha do Sefer Torá e todas as calotas, chamadas de Shem, que eu vou escrever o Shem Gdusha do Shem. Alguns posquinhos dizem que serve para todos um casal, não isso cada um separado. Tenemos entonces otra duda con esta asunto. Otra cosa que hay de él. ¿Para el día, Jajam, nomás? ¿Para el día que está escribiendo él? No, lo primero que puede empezar a escribir es mejor de decirlo cada día, pero una vez también sirve. Según una opinión. Otra cosa que hay, él repasó todos los de Hashem. Le Hashem que tú seas Hashem. Algunos sí. Algunos, pues quien dice, de también sirve. No, algunos posquim fuertes, no están chiquitos, muy fuertes, no fácil. Ya nos dice que también sirve si él repasó el Shem Gdusha. ¿Lo vuelve a escribir? Encima. Sí, encima. Ah, encima. Encima. Entonces, todas estas dudas que tenemos, hay otra cosa que hay. Él, siempre que es costumbre de él, escribir sin obra de Hashem. Hashem, Elohim, Elohim, todos estos no. Él tiene día especial para Kiddushat Hashem. Él entra a la Bigve, sale y escribe solamente los Shemot HaKodesh. De Shem, Kiddushat Hashem. ¿Qué dejan los espacios? Espacio. Así. Ve él que hace un día solamente para Hashem, Kiddushat Hashem, con Bigve, con Tevilá. ¿Sirve eso? Bueno, no sirve. Sí, con Tevilá. ¿Es Tefilín? No, es Sefer Torah. No es Tefilín, no es dos. Entonces, él hace así, está muy bueno. Entonces, es así. Abaj dice, de pensamiento de Shem Gdusha Hashem, o hecho por los Shem Gdusha Hashem, es suficiente considerar el Shem Gdusha Hashem. Hay discusión. Entonces, todas estas dudas que dijimos, y hay más, con este, nosotros dijimos, bediabad, este Sefer Torah puede hacerlo todo. ¿Tiene que avisarle al comprador? No necesita. Se depende que el comprador que compró. Si compró Sefer Torah de Madim Ramedo, él se decidió de la Shela sobre este Sefer. Agave, casi no hay Sefer Torah o no hay Shela sobre letras. Pero aquí en este caso no es letras, es sobre esto. Entonces ese nombre de Hashem. Entonces la halajá, bediabad, puede apoyar. Y ahorita yo quiero decir una cosa que pasó en la boda, que yo quiero todo sacar. Este mes, casaron en México una persona del novio era adoptado. Ahorita yo pregunto, primera pregunta, ellos preguntaron cómo es que viene a Ketubá, nombre de quién, porque no sabe el nombre del papá, quién es el papá no sabe. Entonces ellos qué escribió, empezaron a decir el nombre de la persona que lo adoptó. Dijo, el problema más grave que hay es cuando hicieron
en el Tevilá y todos, cuando era niño. Personas de familia de no estar religioso, no es de jut para el niño. El goy no es de jut para él crecer en una familia de no religiosa. Si no es de jut, no sirve. Cuando llega a 13 años, se siente hacer con Bedín, Kabbalat Mitzvot y todos. Otra vez conversión. Esta es la conversión más peor que hay, ese tipo. Entonces necesita hacer otra vez conversión. Abab el Yashiv permitió, una vez pasó así, una mujer sin get. Porque dijo, el esposo era adoptado, creció en casa de no religiosas, no sirve la conversión, entonces era patur sin get. Para entender hasta dónde llegó. Yo dijo, antes de ustedes preguntar sobre que tú vas, cosa chiquita, nombre mejor, nombre menos, aquí está más cosa grave si él no necesita hacer otra vez conversión. Este pasó en México, era el Kodesh México, te ponemos y ponemos.